Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es un placer compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. Tenemos muchas informaciones importantes en el mundo económico en el día de hoy. Por eso iniciamos de inmediato. El Banco Central de la República Dominicana informó que en el mes de junio las remesas recibidas alcanzaron una cifra de 869.8 millones de dólares, que supera en 131.9 millones a las registradas en junio del 2020. Comparado con el mes de junio del 2019, año previo a la pandemia, las remesas del 2021 exhibieron un crecimiento de 48.2%, unos 282.8 millones más. En el primer semestre de este año, las remesas sumaron 5.263.1 millones de dólares, 1.788.2 millones por encima del mismo periodo en 2020 logrando un 51.5% de crecimiento interanual. El 85% de las remesas provienen de Estados Unidos, desde España el 6.9%, le siguen Haití e Italia con 0.9% cada uno. El resto de la recesión de remesas se reparte entre países como Suiza, Canadá, Panamá, entre otros. Del total de las remesas recibidas, el Distrito Nacional obtuvo la mayor proporción, un 33.5%, seguido de las provincias Santiago y Santo Domingo, con un 14.6% y 8.1% respectivamente. Esto indica que más de la mitad, 56.2% de las remesas, se recibe en zonas metropolitanas del país. Es definitivamente una gran noticia el hecho de que se sigan incrementando las remesas porque de alguna manera las remesas están compensando la merma de entrada de divisas como consecuencia de la caída de el turismo y también de alguna manera la caída de las exportaciones dominicanas que como consecuencia del Covid ha provocado una disminución de la actividad económica, no solamente aquí, sino en el mundo. Pero además, el gobierno se ha tenido, a, se ha visto compelido a tener que incrementar el gasto público comprando material, materiales de salud y comprando vacunas, lo cual eh, presiona al gobierno a buscar divisas para poder atender a esa necesidad de salud. Entonces, debido a la poca actividad, aunque ya se está reactivando, pero a la merma de la actividad económica y la caída, aunque también ya se está reactivando el turismo, no cabe la menor duda de que ese aporte que está haciendo la diáspora dominicana es sumamente importante. A propósito de que el presidente de la República, Luis Abinader, Anunció que en los próximos tres meses iniciará la construcción de una verga perimetral en la frontera dominico-haitiana que dividirá ambos países. El vocero de los senadores pleadedistas aseguró que esa medida no soluciona el problema migratorio haitiano. El representante de la oposición exhorta al gobierno a invertir en la frontera para que más dominicanos se sientan en la zona, se asienten mejor dicho. En la zona, y así se proteja nuestro territorio. Una historia con Jonan González. Para el senador Iván Lorenzo, la construcción de una verja perimetral que divida la República Dominicana de Haití no solucionará la migración ilegal haitiana, porque además de la verja se requieren de agentes que la custodien. En consecuencia, el legislador peledeísta sugiere que la mejor manera de proteger la frontera es llevando proyectos de inversión que dinamicen la economía de la zona. Ellos podrán colocar verja en toda la franja fronteriza, pero no tienen una guarnición para cuidar la protección de esa verja. Entonces, lo que sí tú le creas condiciones de vida que puedan vivir con dignidad a los habitantes de la frontera, y ellos o nosotros mismos somos los verdaderos centinelas. La verja perimetral que según informó el presidente de la República, Luis Abinader, se empezará a construir en tres meses, fue respaldada por diputados permeístas, argumentando que la actual situación de Haití demanda de una respuesta rápida que ayude a preservar la República Dominicana. Valoramos el gran esfuerzo que va a hacer el gobierno de construir para asegurar la República Dominicana. Desesperado que no encuentran otra cosa que decir. Eh, a, levantan esto como argumento. Nosotros apoyamos esa decisión porque creemos que ya ha llegado el momento que el pueblo dominicano asuma una posición seria y responsable para enfrentar esta desgracia colectiva que pasa y aquel lado de los 48.000 kilómetros cuadrados. A decir del presidente Abinader, la verja perimetral se encuentra en estos momentos en proceso de licitación, el cual se espera que concluya en las próximas semanas y luego se cumplan algunos requisitos que demanda la ley de compras y contrataciones para su ejecución. Gracias, Jonas. Miren, señores, lo cierto es que las acciones que se han venido tomando en las zonas fronterizas son. Tenues, son limitadas. Como también las acciones que se han tomado o que se han anunciado en eh, el extranjero para intervenir Haití. El presidente Joe Biden dijo que podría intervenir Haití y que podría ser incluso una intervención militar. Yo espero que haya una intervención militar. En Haití de manera integral, desde el punto de vista militar, pero además para forjar una guardia nacional y una policía de calidad que realmente cumpla con su rol, para fortalecer la institucionalidad, para implementar la democracia y para crear, para empezar a concebir y, e ir implementando un modelo económico que empiece a crear desarrollo en Haití. Y eso no se logra solo con palabras ni con intervenciones esporádicas y limitadas. Se logra as asumiendo una responsabilidad que posiblemente sea de largo plazo o de mediano largo plazo. Lo de Haití no, es una, no, se, no se resuelve en uno o dos años. No, Haití es un país fallido. Un país que ha venido involucionando y necesita el apoyo no solamente de la República Dominicana, que le, le, les ayuda de por sí, que les ayuda, sino que necesita la intervención, la imposición de los países desarrollados, porque República Dominicana no le va a imponer nada a Haití, ni siquiera puede negociar, cada vez que se trata... De hacer algún tipo de negociación no es más que un caos. Sin embargo, países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, la propia China, sí pueden lograr que se inicie un proceso, un plan de mediano y largo plazo que mejore de manera integral Haití. Cuando hablo de manera integral, es que se fortalezca la institucionalidad, que se invierte en infraestructura, que se fortalezca la democracia, que haya seguridad nacional y que haya una economía próspera. El presidente del Instituto Duertiano, Wilson Gómez, hizo un llamado al presidente Luis Abinader. Y a las autoridades que tienen a cargo la política internacional para que se mantenga el cierre de la frontera en Haití hasta que éste se haya estabilizado con autoridades provistas de legitimidad y que no represente peligro para nuestra soberanía territorial. Consideramos como un imperativo impostergable que se establezcan campamentos militares permanentes en la zona fronteriza y semifronteriza de manera que se preserve aún mejor la región y haya una respuesta más rápida y oportuna ante el ingreso ilegal de personas, armas, sustancias controladas, etc. El doctor Gómez Ramírez expresó que es correcta la posición de las autoridades dominicanas de formular un llamado a la comunidad internacional para que acuda en auxilio y solidaridad a la vecina nación. Ahorita en la hice eh, eh, un pequeño comentario en torno a lo que yo considero que deben de hacer las autoridades internacionales, la comunidad internacional, para apoyar a Haití a que pueda mejorar de manera integral. Pero no toqué el tema de la guerra perimetral, en el cual, ahí vemos posiciones encontradas de parte de legisladores del PLD y del PRM. Pero lo cierto es que yo no he visto el concepto de la verga perimetral, pero me parece que es un, un plan limitado. Es una solución limitada. Es una solución que no es solución. Yo insisto, puedo incluso parecer necio, puedo incluso parecer que soy de la Fuerza Nacional Progresista, pero a mí me gusta la propuesta de Benicito Castillo Semán. Un muro que se extienda durante, eh, eh, a, eh, durante toda la frontera y que además tenga un concepto de seguridad ciudadana, un concepto de implementación de tecnología, un concepto de creación de empleo a través de zonas francas, de industrias. De fortalecer incluso el mercado bilateral, de crear un sistema de aduana formalizado entre ambos países, etcétera, etcétera. Es un concepto, un proyecto amplio que viene, reitero, a dar seguridad a la frontera, a controlar la migración irregular, a ayudar a aplicar una política migratoria de calidad y además <coughs> ayuda de una u otra manera al crecimiento económico de Haití e incluso formalizando la frontera formalizando la aduana de alguna manera se empieza a ayudar a Haití para que empiece a tener institucionalidad así como a través del Dere CAFTA nosotros nos vimos compelidos a mejorar la calidad de impuestos internos y, especialmente, a mejorar la calidad de aduana, a dar un servicio de calidad, a mejorar nuestros puertos, a dar un servicio de calidad en nuestros puertos. De igual manera, esa experiencia que nosotros ya tenemos a través de, de el impulso que nos, nos ha dado el DERECASTA y el EPA, de, de exigencias. Eh, fitosanitarias, de residencia de calidad y transparencia en el servicio, en, de tener un estándar internacional, esa experiencia que ya hemos tenido como consecuencia de ser parte de esos acuerdos internacionales con países de Centroamérica y con países desarrollados como es la Unión Europea y Estados Unidos, podemos replicar esa experiencia en la frontera y con eso. Ir enseñando a Haití qué es un Estado organizado. Y eso, evidentemente, que va a ser un know-how que va a permitir que Haití utilice y replique esa experiencia ya en otras entidades de un Estado, de un gobierno que hay que formar, porque no existen, porque no hay instituciones. Si la República Dominicana rompe las relaciones comerciales con Haití de manera violenta, le haría mucho daño al comercio nacional porque el vecino país es el mejor cliente de esta nación. La separación es del empresario José Luis Corripio, quien también aseguró que este país no puede prescindir de una buena relación con Haití porque es obligatoria geográficamente socialmente y desde el punto de vista y desde todo punto de vista, porque de que se pueden buscar problemas internacionales se encuentran, como ya ha pasado en otras ocasiones. Haití, dice Pepín Corripio, es nuestro mejor cliente. Pelear con nuestro mejor cliente es negativo. Naturalmente, creo que hay que poner sobre la mesa. Todo sobre la mesa, que es lo que aspira Haití, discutir punto por punto. Esa es la propuesta de Pepín Corripio, que es quizás el empresario más importante que tiene la República Dominicana, que tiene una diversidad impresionante de empresas. Eso quiere decir que tiene prácticamente experiencia en todos los sectores de la economía dominicana. Y ciertamente es así. Cuando uno busca eh, la balanza comercial de la República Dominicana, se da cuenta que uno solamente tiene una balanza comercial positiva con Haití y con Canadá. Pero con Canadá es porque nosotros le vendemos a una empresa, eh, porque la República Dominicana le vende el oro y, y, otros, y otros minerales. A Canadá, pero todo el mundo sabe que esas mineras esa las explotan, especialmente la Barrigol, es una empresa canadiense. Luego, no hay otro país donde nosotros tengamos una relación de intercambio positiva, una abranza comercial positiva, solo con Haití. Tenemos ahí un mercado cautivo. Por eso hay que manejar las tensiones con Haití. Porque la verdad es que si hay, perdemos esa relación de intercambio, que dijo el director de aduanas que es de 120 millones de dólares anuales, 100 millones de dólares, 1.200 millones de dólares anuales, 100 millones de dólares mensuales, nos veremos afectados. Entonces, mientras la República Dominicana no logre ese nivel de competitividad, de productividad y de diversidad de nuestra oferta exportable, no podemos inventar mucho con Haití. Por supuesto, eso no quiere decir que no se controle, que no se controle la frontera, que no se construya el muro, que no se formalicen, no se formalicen la aduana y todo lo que he explicado, porque contrario a hacerle daño, es lo contrario, lo vamos, lo, los vamos a favorecer y también nos vamos a favorecer nosotros mismos. El diputado Pedro Botello, del Partido Reformista Social Cristiano, anunció una gran concentración en el Congreso Nacional en la continuación de la lucha para la entrega de 30, del 30% de los recursos de los trabajadores en manos de las administradoras de fondos de pensiones. Más detalle con Jennifer Peña. Las manifestaciones frente al Congreso Nacional por el 30% retornarán el 16 de agosto cuando se renueven los bufetes directivos del Senado y la Cámara de Diputados. Pedro Botello, quien lleva la voz cantante en la lucha, al ser entrevistado en Diálogo Urgente, afirmó que la concentración será pacífica. Y ese día los manifestantes están convocados de manera cívica, de manera pacífica y descende con el apoyo de la Policía Nacional y todo lo que tenga que ver con el orden público para garantizar la integridad física de los manifestantes y evitar que las AFP vuelvan a querer salirse con la suya, con la colocación de infiltrados dentro, dentro de las manifestaciones, haciendo caos y desorden para luego machicárselo a la lucha y a la causa del 30%. Botello dijo que sectores de la AFP tratan de desacreditar el movimiento de lucha. Hemos pedido siempre esa protección, hemos pedido siempre a los manifestantes que tengan la disponibilidad de siempre mostrarse y de llevar su franela y su mano limpia para que se vea quiénes son los manifestantes y quiénes son aquellos que aparecen de la nada hacer el caos, creer el caos y crear el de En manifestaciones anteriores el Congreso Nacional ha sido apedreado en el marco de la lucha del 30% Gracias Jennifer La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal abogó porque la República Dominicana apueste a una reactivación económica que coloque a la igualdad la inclusión y la sostenibilidad en el centro tomando especial atención a las mujeres, a los jóvenes que son fuertemente afectados por el desempleo en esta crisis. Es importante viabilizar la heterogeneidad económica que podría acentuarse en ausencia de políticas explícitas de recuperación transformadora, expuso la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. A pesar de, las innegables, o de los innegables avances del desarrollo social, la desigualdad sigue siendo un tema central en la República Dominicana. La desigualdad de ingresos y activos y de género se suman nuevas dinámicas de desigualdad asociadas con los impactos del cambio climático y del cambio tecnológico expresó. Resaltó que la desigualdad ha resultado en menor desempeño económico, graves problemas sociales e inestabilidad política. Además, la concentración del poder económico en pocas manos perpetúa una cultura de privilegio. Por ejemplo, por ejemplo, la inversión adecuada en educación, en salud y en el gasto social per se para apoyar a la clase pobre y en alguna medida a la clase media es por lo que aboga Alicia Bárcena gasto social gasto en educación gasto en salud hay familias pobres indigentes que si no se les apoya sencillamente sucumben pero a la clase media baja a la clase pobre si no si además de el apoyo directo de parte del gobierno no pueden accesar a una buena educación evidentemente que no pueden luego formase, pasar a ser ellos eh, buenos profesionales o ser emprendedores que los saquen de la pobreza y que eso coadyuve al desarrollo integral del país. <coughs> la persona que está enferma no piensa ni en, ni en educarse ni en trabajar. Entonces, la buena alimentación, el buen gasto social, la buena salud y la buena educación son fundamentales para, con para forjar un futuro promisorio para crear un futuro de bienestar social y económico y de inclusión y equidad social. Por supuesto, para lograr eso hay que hacer reformas. Hay que hacer reformas. Yo propongo dos que para mí son fundamentales. Yo reitero que para mí lo de botello es inviable, que es perder el tiempo que es hacer politiquería, porque lo que se necesita es una reforma estructural de esa ley, de manera tal que los que ya tienen mucho, miren cómo dice ella, miren cómo dice Alisa Bárcena, la concentra concentración de poder económico en pocas manos per perpetúa la cultura del privilegio. Esa ley, la 87-01 de la Seguridad Social, Provoca precisamente eso, concentración de poder en los que ya tienen mucho, esa ley. Entonces, esa ley hay que modificarla para que sea más equitativa, para que no es que no, es que no dejen de ganar, ¿quién ha dicho que no? Pero que no ganen tanto, para que para que la gente pueda recibir salud de calidad. Para que la gente pueda recibir más beneficio del aporte que está haciendo a las AFP. Que gane mucho, pero que yo tenga la certeza de que cuando yo me retire, porque ya mi cuerpo no da para más, entonces yo voy a, a recibir un servicio de salud de calidad y una pensión con la cual yo voy a poder comprar, aunque sea pan con aguacate. Pero no estar desprovisto de salud y que posteriormente me salga una pensión que no me dé ni para comprar, eh, ni para pagar un taxi para tirarme del puente, para salir de esta penuria, de este, de, este, de, este, de ese infierno que, que nos depara el futuro. La otra, el otro cambio... La otra modificación es el cacareado, la cacareada reforma fiscal integral. Aquí tenemos una, un, una estructura tributaria fiscal regresiva, que quiere decir que paga la clase media. El pobre paga cuando compra los, eh, su comida, porque ahí están los impuestos, un impuesto directo, y la clase alta no paga casi nada. Pero además es la que más evade. Porque tiene los, dos, tiene los tres componentes, miren. Tiene subsidio. A empresas que no deben de tenerlo. No pagan impuestos y evaden. Consecuencia de eso, gasto social y gasto de capital muy bajitos, presión tributaria la segunda más baja de América Latina, incremento de la pobreza. Entonces, ese cuadro de un sector privilegiado que paga bajos impuestos, que recibe altos subsidios y que va de muchísimo dinero, cuya consecuencia es pobreza, mala salud, Mala educación, incremento desorbitante de la deuda, déficit fiscal sostenido y presión tributaria bajita. Eso hay que cambiarlo. Que disminuyan los subsidios, que se incrementen los impuestos a quien tiene que pagarlo, que se modifique la ley 87 y eso va a traer como consecuencia mejor manejo de la deuda externa. Deficitar el controlado, mayor inversión en educación y en salud y progreso. Eso es lo que queremos. Vamos con el diccionario económico. Tirano, gobernante con el poder absoluto. Hoy en día es sinónimo de déspota, por lo que se asocia a un gobernante autoritario que gobierna de forma opresiva y brutal. El término, sin embargo, se remota a la antigua Grecia. Y se refiere sencillamente a alguien que toma el poder en lugar de heredarlo y accede de forma constitucional. Una vez tomando el poder, el tirano también puede gobernar de forma justa.